terrorismo a violencia. Eso lo ha establecido organizaciones tan serias como México Avalúa, SOS para Alejandro Martínez, México Unidos contra el secuestro de la señora Wallace. Creo que son organizaciones, la verdad, muy serias, que tienen parámetros donde el ranking se ha elevado precisamente por los delitos de secuestro, de homicidios, de robos. Estamos siempre en los, a excepción del robo, que estamos en el octavo lugar, los demás estamos siempre en el cuarto lugar en violencia contra la mujer. Esto no se puede permitir, y esto implica una sola cosa: falta de una estrategia, de una política pública de seguridad a corto, mediano y largo plazo por las autoridades estatales. Y esto también muchas veces se nos tacha de que nosotros somos agoreros del desinfortunio o de las malas noticias, ¿no? Simplemente queremos que se reconozca la realidad, y partiendo de esa realidad, hacer una estrategia para la solución. Mientras ellos piensen que todo está perfectamente, creemos que esto no va a tener ningún sentido. En la medida que transparentemos la información de parte de las autoridades, como lo hacen en Tijuana, el avance significativo en Tijuana de ser la ciudad más violenta del país, ahorita está en los rangos del noveno décimo, han avanzado debido a que la sociedad civil ha estado siendo partícipe de esta estrategia, y que el gobierno, tanto estatal como municipal, están transparentando los índices delictivos y la forma donde, cómo está combatiendo, o sea, su estrategia de criminalidad en delitos de fuero común. Eso es fundamental. La verdad, no sabemos, seguimos sin saber muchas cosas, seguimos sin saber si realmente estamos tan mal o estamos mejorando. No hay un parámetro, no hay un diagnóstico base que yo creo que debe de establecerse. No le tenemos que tener miedo, al contrario, si estamos en esta situación, bien o mal, estamos en esto. Bueno, la resolución, ¿cuáles son? Esta es nuestra estrategia, y se puede fallar en la estrategia. Lo que no se puede permitirles inacción, la falta de voluntad y estar ocultando las cosas.